Yo te pregunto, ¿nunca te ha pasado que tú metes la mano en tu bolsillo y te dices, mano, y estos $20 que yo tenía en el bolsillo, ¿dónde están? O de momento verificar la wallet. Bueno, más bien son las monedas o el dinero. Y tú dices, pero conté, ¿dónde está? Y de momento se desvanecieron, se perdieron. ¿Saben qué? Eso pasó, pero a una mayor escala. $200 billones se han perdido en el mercado de las criptomonedas en menos de 5 días. Ya no hay nada. Ahora, de estos $200 billones que se han perdido en las criptomonedas, $20 billones corresponden a la gran criptomoneda Luna. Esta criptomoneda está atada, o de alguna manera u otra, es la hermana de Terra USD, que es, se le conoce como si fuera un stablecoin. Tú usualmente intercambias un Bitcoin, un Ethereum, por esta moneda, que lo que te provee, ¿verdad?, es el valor del dólar americano a través de una criptomoneda. Pero ocurrió algo estupefacto, que esta criptomoneda, lo que es Luna, se fue a cero. Y Terra USD perdió lo que se le conoce en inglés como el PEG, ese enlace que tenía con el dólar americano, y ahora mismo se encuentra en 18 centavos, 20 centavos. Que no tan solo las personas que estaban aguantando Luna perdieron muchísimo dinero, sino que las personas que tenían Terra USD perdieron muchísimo más todavía. Así que 20 billones solamente fueron en Terra Luna. Para que puedan entender lo que es un PEG coin, o lo que es una moneda que está atada al dólar americano, es que un dólar en esa criptomoneda es equivalente a un dólar americano. ¿Está bien? So, usualmente cuando tú lo quieres convertirlo en dólar americano, tú lo conviertes a estas monedas. Monedas bien similares es BUSD, que es de Binance, la de Binance USD, y también tenemos lo que es USDT, ¿ok? Y tenemos USDC Coin, que son varias monedas que no tan solo establecen, ¿verdad?, que cada dólar que tú tengas americano puede ser equivalente a una criptomoneda o viceversa, es lo mismo, ¿está bien? Una de las más grandes es USDT, ¿está bien? Que ese es Tether, lo que se le conoce, y actualmente tiene más o menos un market cap de $80 billones. Terra o USD se ha vuelto en un desenlace increíble debido a que esta moneda que está atada al dólar americano perdió ese enlace, cayendo por debajo, ¿verdad?, de esa marca, cayendo a números históricos como 11 centavos, 12 centavos. Ahora, esto ha creado una especulación bien grande en el mercado de las criptomonedas, más del que existe, ¿verdad? Es cuánto pueden caer estas criptomonedas debido a este enlace. Muchas personas están preguntando, ¿el mercado de las criptomonedas será tan seguro como habían dicho? ¿Será tan descentralizado como han dicho? Porque este caso que pasó, sabemos que es uno específico, pero provoca, ¿verdad?, ese tipo de inquietud en las personas, en entender si realmente esto es seguro, como lo cual lo han vendido en muchas ocasiones diferentes personas, en tanto influencers, reporteros, personas que han sido ilustres, ¿verdad?, han vendido como este mercado uno de los más seguros en el mundo, pero vimos, ¿verdad?, como una moneda se desapareció en menos de 7 días. Y claro, hay una controversia entre medio de todo esto, pero esto ha afectado el mercado de criptomonedas por completo, ¿verdad? Que muchas personas se preguntan, ¿la mayoría de las criptomonedas serán a cero y solamente sobrevivirán unas específicas? Que para eso nosotros tenemos un video futuro de cuáles son las criptomonedas del futuro y cuáles son las que se van a quedar, ¿verdad?, con nosotros y nos perseguirán por los siglos de los siglos. Pero por el momento, esto ha creado un caos masivo en el mercado de las criptomonedas gigantesco. Usualmente cuando estamos hablando de estos stablecoins, tienen lo que se le conoce un respaldo, ¿verdad?, que provoca que ese enlace que hay, que tú puedas intercambiar esa criptomoneda por un dólar americano, sea similar. Esto se le conoce los stablecoins. Y estos stablecoins usualmente tienen unos respaldos. Estos respaldos pueden ser tanto acciones, bonos, pero que sean tangibles, productos físicos también, ¿verdad?, como los bienes raíces. Tether y USD Coin tienen. Pero a diferencia de USD, no tiene ninguno. Solamente tenía una reserva especial de Bitcoin que de momento estaba la reserva y ahora no está. Ahora, ¿de cuánto era esta reserva? Esta reserva se estimaba que fuera de 3.5 billones. Esta reserva la tenía, ¿verdad?, lo que era el fundador de Terra, que es Du Quan, ¿verdad?
esa es la persona encargada, ¿verdad?, de hacer este movimiento que ocurrió, este masivo colapso, ¿verdad?, en que movió de una wallet a otra esta cantidad de dinero, lo que aseguraba era para poder tener más seguridad sobre la moneda. Pero en este caso, ¿saben qué? El dinero ya no se encuentra con nosotros. Ahora, lo más curioso aún es que Du Quan, el fundador de Terra, hace 8 días exactamente estaba hablando que el 95% de las criptomonedas se iban a morir. Y lo dijo bien feliz, de casualidad. Miren el video. I wonder how many of these companies you think are entering the space just because it's hot and there's a lot of funding versus the ones that will still be here, you know, like 2 to 5 years later. Oh, 95% are going to die. Yeah. 95% are going to die. But there's also entertainment in watching companies die too. There's entertainment. Oh man, that's so evil. At least you get to learn from it, right? Y ahora, si quieres saber cuál es ese 5% de las criptomonedas que van a sobrevivir a una crisis en el mercado y que pueden hacer un 5, 10, un 20X, quédate para el próximo video que vamos a estar subiendo en un futuro en nuestro canal. Así que dale click a suscripción, por favor, para poder ver el video de esas criptomonedas que van a estar sobreviviendo al mercado. Da los comentarios, déjanos saber tu opinión, suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo video.